Hola, hola, bienvenidos a esta nueva sesión de ejercicio. Soy la profesora Genoveva Jiménez de Acondicionamiento Físico General. Me da gusto que estén otra vez conectados. Esperamos que más gente se conecte. Y en esta ocasión vamos a hacer un trabajo de pierna, de fuerza en pierna. Vamos a hacer énfasis en el trabajo de pierna. Para esto, pues, vamos a necesitar unas polainas. Si no las tienen, no importa. Ustedes pueden hacer el ejercicio sin polainas. Y cuando tengan la oportunidad de repetir este video, entonces ya lo pueden hacer con polainas. Pueden utilizar sus polainas de un kilo. De medio kilo no les recomiendo porque los grupos musculares de las piernas son muy fuertes, muy grandes. Entonces, pues acuérdense que el estímulo debe ser suficiente para que cause un efecto. Entonces, se consiguen unas polainas de a kilo. Yo, como no tengo, pues voy a trabajar con polainas de 2 kilos. Entonces, pues a lo mejor me van a ver pujar por el esfuerzo. También hay que trabajar en nuestro rango de frecuencia. Ya lo conocemos, ya desde la primera sesión sacamos nuestro rango de frecuencia, pero se lo recuerdo, 220 menos la edad, y a ese resultado le sacan el 65% y el 85%. Y va a salir su rango de pulsaciones a las que vamos a trabajar aeróbicamente. Claro que siempre sí pasamos por 50%, 55%, porque el calentamiento nos va llevando poco a poco hasta llegar al 65% de pulsaciones. Si tú te sientes cómodo en ese rango del 65%, ahí te puedes quedar, no necesitas aumentarle más. Si tu rango de pulsaciones del 65% son 140 pulsaciones, ahí quédate, perfecto. Pero si tú sientes que puedes elevarlas un poquito más y puedes llegar al 85% de tu rango de pulsaciones, ¿no? También lo puedes hacer y puedes jugar en ese rango, 140, 150, 160, abajo otra vez, 140, en fin. Tú puedes ir manejando para que todos estos cambios de frecuencia van estimulando a nuestro organismo y sobre todo al corazón, ¿no? Entonces, tú puedes ir jugando con esos rangos. Acuérdate que la adaptación de nuestro organismo ocurre 2 semanas después y el efecto del ejercicio también te dura hasta el siguiente día. También recuerda, ¿estoy hablando muy rápido? No, ¿verdad? Sí, bueno, voy más lento. También recuerda la alimentación. Si nuestro gran problema es el sobrepeso o la obesidad, debemos cuidar nuestra alimentación. Hay que disminuir el porcentaje de grasas. No hagas cualquier dieta comercial, no. Porque acuérdate, te comenté que es personal. Así como la carga de ejercicio es personal, es individual, también la alimentación es de acuerdo a cada organismo. Entonces, pues acude a un nutriólogo para que te haga tu dieta especial o tu régimen alimenticio especial. Entonces, hay que respetar el porcentaje de proteínas que nos ponen, el porcentaje de grasas y el porcentaje de carbohidratos. No es necesario quitar nada, o sea, solo balancearlo. ¿Por qué? Porque en el momento que estamos haciendo ejercicio, nuestro cuerpo necesita energía. ¿Y de dónde la va a tomar? Pues de los alimentos. Entonces, y bueno, para nuestro metabolismo basal, pues también necesitamos un soporte, ¿no? Entonces, cuida tu alimentación, ve a orientarte perfectamente con una nutrióloga y así nos la llevamos perfecto, más sanos. También recuerda la ropa de trabajo, que sea cómoda, que te permita amplio los movimientos, que,
que absorba el sudor, que no se te pegue, que no te estorbe al hacer los movimientos. Ropa muy cómoda, eso es importante, porque no te distrae, no te va a distraer del ejercicio, ¿no? Tenis, sobre todo, que absorban el impacto. En este caso, nosotros no hacemos tanto impacto, o al menos yo no puedo hacer tanto impacto por lo de las rodillas, pero si tú puedes saltar, hazlo. Hazlo todo en alto impacto y verás que sientes un efecto diferente. Ajá. Acuérdate que debemos de tener un espacio adecuado que nos permita nuestros movimientos. Yo siempre procuro hacer ejercicio cerca de donde está un muro, una pared. Me acerco a una silla, que en este caso aquí la tengo. Un tapete, acuérdate, para evitar cambios bruscos de temperatura en la espalda, ¿no? Porque a veces eso provoca ciertas contracturas y luego ya nos levantamos así todos contracturados de los músculos de la espalda. ¿Por qué? De estar haciendo ejercicio aeróbico y luego acostarnos en el frío, pues provoca una contracción muscular y se queda ahí contracturado. Entonces, pon un tapete que te aísle del frío. En este caso vamos a utilizar polainas. Se ponen en los tobillos. Yo no tengo más que estas, que son de 2 kilos, pero tú puedes adquirir unas de 1 kilo y cuando ya o sientas que ya no tienes ningún efecto con las de a kilo, te pones de kilo y medio, trabajas 2, 3, 4 semanas, las semanas que quieras, y después puedes aumentarle más peso hasta las de 2 kilos. Claro que entre más peso, menos repeticiones puedes hacer. Hay que hacerlo primero, ya lo hemos hecho, sin peso. ¿Por qué? Porque en ese momento trabajamos bien la técnica. Si le agregamos peso de repente, tendemos a modificar la técnica. Por eso es que de 1 kilo, para que puedan hacer correctamente el movimiento y no metan movimientos que no deben ir. Una mala técnica nos va a conducir a una lesión, posiblemente un desgarre, una contractura o a lo mejor un pellizcamiento de ligamento en la articulación si hacemos mal el ejercicio. Tú si puedes, puedes aumentarle el número de repeticiones o el número de series o el peso en ese caso. Si ya las de kilo no es suficiente, pues le aumentas el peso o le aumentas. Acuérdense que la carga la vamos a variar con repeticiones, con series, con peso. Pero hasta que ya se haya adaptado nuestro músculo a esa carga. Y cuando ya se adaptó, ya no tiene ningún efecto, ya no causa ningún efecto. Entonces hay que modificarla. Empezamos modificándola, aumentando el número de repeticiones, luego el número de series y luego el peso. Entonces, esto es. También recuerda que tu hidratación es importante. O sea, si estamos sudando, perdiendo líquido, es suficiente que tomes agua simple. ¿Por qué? Porque si tomas jugos, aguas azucaradas, disminuir lo más que se pueda los azúcares, porque nuestro organismo, ya saben, almacena en forma de grasa y el exceso de azúcar lo convierte en grasa y lo almacena. Entonces hay que quitar el exceso de grasa. No necesitamos una bebida deportiva hidratante, puesto que no realizamos un ejercicio de larga duración, quiero decir 2 horas, 2 horas y media, 3. No necesitamos. Nuestro trabajo es durante 1 hora, es suficiente agua simple. Entonces, es la mejor manera. Y que sea al tiempo. ¿Saben por qué? Para que no haya un cambio brusco de temperatura dentro de nuestro organismo. Nosotros manejamos
una temperatura dentro que es de 36 grados, entonces el agua que sea a esa temperatura o que sea a tiempo hidrata mejor que un agua recién sacada del refri, así bien fría, que sí se antoja, ¿verdad? Pero sí puede causar algún daño, ¿no? Claro, a veces si uno está acostumbrado lo puede hacer, pero pues lo mejor es que sea a tiempo. Acuérdense, no fajas, nuestra piel tiene que respirar, tiene que transpirar y al momento de y cuando nos ponemos un hule o una faja, el sudor no se seca, se queda ahí, por eso vemos que sudamos mucho, pero en realidad es la misma cantidad, solo que la deja capturada ahí en nuestro cuerpo, pero sí puede impedir que nuestra piel respire, ¿no? Nuestra piel funcione correctamente. Entonces, para no hacerla más larga, vamos a empezar con el calentamiento. Muy bien, empezamos a relajarnos, movernos. Sacudo piernas, sacudo brazos. Ok, y empezamos con hombros hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hombros al frente. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hombros arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al frente, atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entrelazo. Estiro, hago jorobita, regreso. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estiro de lado, me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Brazos flojitos, arriba abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Brazos al frente cruzados, a lo atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. Un brazo arriba, otro abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Empujo codos y abrimos brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dejo codos arriba y giro. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Extiendo brazos y vuelvo a girar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y bajo de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y flexiono un poco piernas. Vuelvo a bajar de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Balanceo abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Separo piernas. Solo bajo de lado y me quedo ahí 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a la otra pierna.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me apoyo en piernas. Deslizo para lado a lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dejo abiertas, bajo cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repito lo anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abro rodillas, bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estiro, bajo al piso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me quedo apoyando, deslizo cadera lado a lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dejo doblada de un lado, bajo la estirada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio. Bajo la pista estirada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Apoyo atrás, pies, apoyo manos, bajo, talón, estiro pantorrilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la dejo ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio, bajo talón, que se estire pantorrilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cuelgo cadera, balanceo suavecito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atrás, bajo los dos talones, bajo los hombros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, subo una pierna, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cambio. Bien estirada y talón al piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sin doblar rodillas, con mis manos, camino hacia atrás. Pies juntos. Abajo 1, arriba 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Me apoyo de la pared, doblo pierna. Estiro cuádriceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, apoyo al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, de lado, apoyo, 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, del lado, brazo arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, al frente del brazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, al frente brazos, mismo paso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, empujo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, al frente, estiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, de lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y subo brazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, doblo atrás, talón a glúteo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, subiendo hombros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alterno brazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alterno arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cierro codos al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pasito, subo, puños haciendo bíceps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, igual bíceps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio atrás, a la nuca de la mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, atrás y arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1 y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y marcho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abro al frente con derecha. Sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cambiamos. 1, izquierda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 y 1, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y lo giro un poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y marcho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, levo rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, va de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 y subo pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y estiro atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Marcho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, va de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, brazo arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, al frente, toco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lo cruzo al frente, frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lo cruzo atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atrás, talón, aglúteo. Y estiro.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Del lado 2, del lado 2. Abro primero. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Macho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Elevo al frente, estiro atrás. Solo derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Izquierda arriba, derecha atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Marcho. Pies separados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me quedo ahí. Toco y estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El otro lado. Flexiono. Y estiro, ¿ok? Abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Marcho. Esta es coordinación. Si lo pongo más seguido y más rápido, pierden el ritmo. Entonces, primero se tiene que mecanizar, ¿ok? Toco talón al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Marcho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toco talón atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Marcha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, subo y giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Patada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bien alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Marcho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abriendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me quedo. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, hasta abajo. 1, 2, 3, 4. Estiro, bajo codos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deslizo cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giro. Me quedo abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giro al otro lado. Me quedo abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regreso. Cierro. Subo despacio. Respiro. 1. Suelto. Otra vez respiro desde abajo. 1. Y suelto, ¿ok? Vamos a hacer ejercicios en la silla. ¿Ok? Ahí sentados. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Separamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Toca el piso. 1 y 2. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Cierro piernas, me acerco a la orillita, apoyo mis manos atrás. Y subo las dos piernas, ¿sale? Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Estiro pierna. 1 y la otra 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Me siento bien. Abajo 1 y giro el respaldo 2. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Si tienen polainas, se las ponen. Si no, pues será sin polainas, ¿ok? Pero se fijan bien en la técnica. Vamos a hacerlo alternando pierna. Me pongo de en diagonal. Ahí ven bien, ¿verdad? Voy a estirar la pierna. Y regreso al piso. Vamos a mantener la espalda derecha. Y solamente trabajamos pierna, ¿ok? Hacemos 10 repeticiones. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5,
9 y 10. La otra, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La otra, pero la punta hacia afuera. ¿Ok? Subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio, punta hacia afuera. Sale arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La otra, punta hacia adentro. ¿Ok? 10 arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es más, cuando tengan el peso, si no aguantan 10, pueden hacer 8 repeticiones. Pero como mínimo 8, no menos. ¿Ok? La otra pierna. Punta del pie hacia adentro. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La otra la estiramos y de ahí sube y baja 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio, estirada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Nos apoyamos en la silla. Con este vamos a trabajar bíceps femoral. Estirada, doblo y estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La otra, estirada y doblo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. La subo estirada y trabajo glúteo. Sale arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio. Estirada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La subo de lado y trabajo aductores y abductores. Estirada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí alcanzan a ver la otra? ¿Se ve? Sale, estirada de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Okay. Si están usando polainas, ahorita ya deben de sentir el trabajo, tanto en glúteos como en piernas. Okay. Con este trabajamos glúteos. Subo la pierna doblada de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
si alternamos pierna, contamos hasta 20 para que cada pierna haga 10 y 10. Si contamos solo 10, harían 5 y 5. ¿Ok? Y 10 es un número de repeticiones, ni corto ni largo. Término medio. Si aguantan las 10, ok. Solo subimos rodilla. Una sola rodilla 10 veces, ¿sale? Si quieren nos apoyamos en la pared, ¿sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La vamos a subir, la dejamos arriba y damos 10 pataditas, ¿ok? Arriba y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, solo subo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La dejamos arriba y 10 pataditas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Pierna de lado, pero movimiento corto. ¿Sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acuérdense que hay peso. Solo podemos hacer 10. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, me veo en esta pared. Para hacer la pierna atrás, aprieto glúteo, no subo mucho la pierna, solo quiero contraer glúteo. El pie en flexión. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acuérdate que para elevar la pierna, ya sea doblada o la estirada, hay que apretar el abdomen. ¿Ok? Todo lo que se pueda. Y mantener la espalda derecha. Si me ven jorobada, díganme en sus comentarios. Corrige tu postura porque yo no me veo. ¿Sale? Sale la otra pierna atrás, el pie en flexión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos ahora los ejercicios en el tapete. Hay muchos de silla todavía, pero también se pueden hacer en el tapete. Vamos a ponerlo en diagonal para que se vea. Ahí me veo. Vamos a apoyar nuestras manos atrás para dar un poco de apoyo y subimos nuestra pierna derechita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La abrimos de lado y la volteamos. Y regreso. 1, 2, no toco el piso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio. 1, 2, 3,
Ok. Puedes realizar más series. Ahorita, por cuestión de tiempo, solo estoy haciendo una serie, pero tú puedes hacer dos o tres series, sobre todo si traes polainas de un kilo. Ok. Voy a subir mis piernas y estiro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Ok, estiro una pierna y la subo 10. 1, 2, no necesitas subir mucho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La otra arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De lado, si nos da tiempo, repetimos. El pie en flex, empujando con talón, puntitas arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hago punta y el pie hasta arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo apoyo al frente. El de abajo sube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo descanso, hacemos otras 10. ¿Ok? Listas. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estirado los dos. Rodilla al hombro. Estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vuelta. Si se fijan, son los mismos ejercicios, pero con peso. Ya sienten la diferencia, ¿no? Ok, el pie en flexión, subo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Haciendo punta hasta arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con el peso no se puede hacer rápido. El de abajo 10, descanso y otros 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso de 10 segundos y van 4, 5, 6, 7, 8, 9, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Apoyo antebrazos. Estiro pierna, el pie en flex. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio. Tiro, pie flex arriba. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio. Sube el pie doblado, sube rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio. Doblado y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Hasta ahí lo dejamos. Podemos ir agregando ejercicios cada vez. A veces vamos descubriendo que hay más ejercicios, más movimientos, pero sobre todo los que hacemos normalmente sin peso, los podemos hacer con peso, cuidando perfectamente la técnica. Junto, plantas de los pies y bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Separo piernas. Bien separadas. Extiendo brazos y atrás. 1, regreso. 2, regreso. 3, regreso. 4, regreso. 5, regreso. 6, regreso. 7, regreso. 8, regreso. 9, regreso. 10, regreso. Mano nuca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La otra. 1, 2, 3, el codo al piso. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1 y 1 de lado, brazo contrario al centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, pies cruzados. Bajo al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pies. Respiro. Suelto. Respiro. Y suelto. Atrás, aplausos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al frente, aplausos. Manos rectas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me abrazo. Bajo de lado. Al otro lado. Ok. Presiono la cabeza. Ok, todo vuelve a la calma. Gracias por su participación. Espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like y comparte. Queremos que la mayoría de la gente se active en su casa, ya que la cuarentena no se termina. Pero cuando se termine, obviamente, nos vemos en nuestro lugar de trabajo. Con gusto lo recibo ahí. ¿Ok? Muchas gracias. Y recuerden poner sus comentarios. Yo también tengo fallas. Márquenmelas, por favor. Yo trataré de corregirlas. No somos perfectos. Nadie es perfecto. Entonces, díganme lo que me falla y los errores que tengo. Todos podemos corregir. Muy bien, yo responderé sus comentarios y hasta pronto. Bye.